Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están esta noche? Vamos a revisar este filtro de AquaJet 10F, que es de la marca Grupo Acuario Lomas, y que bueno, tiene un costo de 300 pesos y es la versión que dicen que es de más alto rendimiento, que dice que es fuerte y confiable y sobre todo nos dice que es un alto rendimiento. Eso se nota sobre todo en el consumo energético, que viene marcado teóricamente a 10 watts y un flujo de 480 litros por hora. Así que bueno, vamos a ver qué tal está y vamos a empezar viendo qué es lo que contiene la caja. Bueno, primero van a encontrar este que es el soporte para poder pegarlo al vidrio de la pecera con sus chupones. Después viene aquí la pieza que es para poder dirigir el agua hacia arriba o hacia un costado. Van a encontrar el filtro en sí que viene ya en una sola pieza. Y debo decir que se siente bastante pesado. En este momento no tenemos aquí la báscula, pero sí se siente bastante pesado en general. Debe pesar unos 400 o 450 gramos. Y bueno, este es el filtro en sí. Vamos a separar el cartucho, que es este. Aquí de inicio ya vemos que tiene biosferas. Y bueno, el cartucho tiene un diseño cuadrado. Y la verdad, este diseño siempre me ha gustado bastante. Porque al ser cuadrado, tiene la opción de que le quepa mucho material filtrante. Y realmente no es tan estorboso. Bien, entonces el filtro aquí tiene un orificio extra. Yo creo que eso es por si a futuro queremos conectar algún otro filtro. Bueno, aquí está la opción de conectar algo. Y en la parte de arriba es donde viene la tapa. Para sacarlo solamente yo creo que tenemos que jalar a presión. Ahí está. Y ya sale la tapa para exponer las fibras. Este diseño, si no es idéntico, es extremadamente similar al de la AquaJet 30F que checamos la vez pasada. Y me parece que los cartuchos también deben ser los mismos, nada más que este tiene solamente un cartucho. Bien, en la parte de adentro contiene tres biosferas, estas de plástico. Y bueno, pues aunque es para bacteria nitrificante, tal vez en un futuro convendría reemplazarlas por canutillos o una combinación de canutillos, zeolita, carbón activado, lo que quieran ponerle para mejorar la filtración. Bien, este es el cartucho que contiene. Y ahora vamos a pasar a la cabeza de poder en sí. Ah, igual viene con su manguera. Esta manguera está padre porque esta parece ser que es de silicona, se siente muy suave al tacto. Y la verdad que siempre me ha gustado que escojan un color de manguera negro. Yo creo que ese es un buen toque para la línea de productos AquaJet en general. Bien, ahora vamos a ver la cabeza de poder, que es esta. Y bueno, al tacto se siente bastante resistente, muy similar todo el diseño y la textura a la AquaJet 30F que revisamos recientemente. Y bueno, aquí tenemos la etiqueta que nos dice su temperatura de operación máxima 35 grados, flujo máximo de 480 litros por hora y un consumo teórico de 10 watts. Entonces, esta es la toma de agua y esta es la salida y aquí tiene el conector para que puedan conectar su manguera de burbujas. Bien, vamos a ver cómo es la propela. Giramos y acuérdense que siempre hay que tener mucho cuidado con las pestañas que soportan esta pieza, no romperlas, girarla hasta que quede libre y ya nada más jalamos hacia atrás. Entonces, bueno, aquí tenemos ya expuesta la propela. Es un diseño muy estándar con un poste de metal que, bueno, podríamos pensar que es acero. Y aquí la tienen, esta es la propela, viene con sus dos gomas que igual deben tener siempre mucho cuidado de no perderlas. Y de esa forma, pues bueno, aquí está, esta es la forma de extraerla para hacerle su mantenimiento. Es muy sencillo el diseño, simplemente entra la propela, embonan las gomas y volvemos a poner. Ahora, vamos a checarla a ver cómo funciona y seguimos con el video. Muy bien, aquí ya la tenemos funcionando y como les dije antes, yo siempre le quito completamente los respiradores para que pues siempre saque el máximo flujo de aire y podamos compararlas. Entonces, este es el flujo que nos va a dar ya funcionando, así que les va a quedar muy bien para peceras desde, yo diría que desde 60 litros en adelante, tal vez de 60 a 120 litros máximo, para que igual no les genere demasiada turbulencia en una pecera más chica. Bien, esta cabeza funcionando solamente funciona siempre a una potencia fija y tiene un consumo muy muy cercano a lo que nos indica en la caja, 9.6 watts trabajando. Y eso es bueno porque, bueno, quiere decir que el consumo no solamente es muy acertado el que nos indican en la caja, sino que también consume ligeramente menos de lo que nos ha dicho que va a consumir. Ahora, lo interesante es que Grupo Acuario Lomas tiene dos líneas de productos
que aunque son de costos similares, son bastante diferentes uno del otro. Por ejemplo, está Aquajet 10F, que tiene un costo de 300 pesos, el precio oficial de lista, y un consumo de 10 watts. También hay otro modelo que es de un precio muy similar, que es este que está aquí, que es el Aquajet 500, pero este tiene un consumo marcado de 3 watts. Aquí lo pueden ver. Tiene un consumo marcado de 3 watts en comparación contra los 10 watts que consume esta, pero nos dice que tiene el mismo flujo de 480 litros por hora. Entonces, bueno, si esta cuesta 320 y la otra cuesta 300 pesos, entonces, ¿cuál es la mejor elección de las dos? Bueno, yo creo que vamos a tener que probarlas, pero antes de probarlas, vamos a ver cuáles son las diferencias físicas y qué características van a obtener en comparación una con la otra. Bien, la Quiet F ya vimos que es simplemente la cabeza de poder con su cartucho que tiene fibra, una fibra básica y que tiene unas biosferas. Bien, esta cuesta 300 pesos y esta que es la Quiet 500 de 320, igual ya la revisamos una vez. Y es esta que está aquí, que tiene un consumo teórico de 3 watts y ya hemos visto que sus cartuchos se dividen en dos secciones diferentes. Uno que es este que contiene canutillos de cerámica. Y la otra sección de abajo es esta que contiene una capa de fibra, contiene un costal de carbón activado y contiene más fibra en la parte de abajo. Entonces, esa diferencia de precio básicamente es por el diseño de la cabeza de poder, que contiene más materiales filtrantes y bueno, en general es más versátil. Ahora, el motor de la Quiet 500 es más pequeño y el diseño, aunque es más pequeño, se siente también un poquito más robusto. Se siente, yo siento que esta, no sé, hacia el tacto se siente más resistente. Y bueno, aquí la propela viene protegida por este cartuchito. Y aquí podemos ver que la propela también es diferente del diseño. Chino, lo puedo sacar y no traje mis pinzas. Pero bueno, ya lo habíamos checado, la propela viene nada más. Se fija de uno de los extremos, el poste solamente está fijo en un extremo. Y bueno, vamos a compararlas para ver por qué la diferencia, si hay una diferencia de potencia y cuál podrían convenirnos más. Muy bien, aquí tenemos las dos cabezas funcionando juntas y podemos ver que se nota la diferencia de consumo energético también en la potencia. Lo interesante es que ambas vienen marcadas para ofrecer 480 litros por hora. Pero creo que definitivamente esta, la Aquajet 10F, tiene mayor flujo, se nota bastante, sobre todo por la distancia que alcanza. Y esta, bueno, aunque viene marcada también a 480 litros por hora, definitivamente es un poco menor. Lo interesante es que esta que viene con un consumo marcado de 3 watts, nos está marcando de hecho 6.4 watts, que es más del doble que nos dice en la caja. Entonces, bueno, ahí tenemos un detalle, está consumiendo más el doble de lo que decía en la caja y nos ofrece un flujo reducido. Igual hay que considerar un factor, este solamente tiene fibra y la densidad de la fibra permite un mayor flujo. Entonces, el hecho de que esta contenga más materiales filtrantes también le provoca un mayor esfuerzo, lo cual podría traducirse en en el flujo que percibimos al final del producto cuando ya expulsa el aire. Entonces, bueno, no están puestas exactamente una enfrente de la otra, sino que están, a ver si ahí se alcanza a ver, sino que están en dos secciones diferentes de la pecera. Entonces, bueno, este es el flujo que nos ofrecen. Ahí lo podemos ver. Y bueno, abajo en los comentarios déjenme su opinión, qué es lo que piensan. ¿Por qué el consumo tan grande de la de 3 watts, que debería de ser de 3 watts, pero en realidad es de 6.5? ¿Y cuál de estas dos comprarían? 300 pesos contra 320. Bien, se me olvidó decirles que en la Quiet 500 no le puse esta pieza porque cuando se la ponía no saca burbujas. Entonces, para sacar burbujas, tuve que quitar completamente esta pieza. Así que tómenlo en cuenta. Si colocan esta piececilla y aún así no saca burbujas, traten de retirarla porque, al menos en mi caso, al ponerle esta pieza no salían nada de burbujas. Bien, ahora ya tenemos esta comparación que es la Aquajet 10 contra la Aquajet 500. Pero ahora, para terminar el video, vamos a probar este otro producto que también tiene un flujo aproximado de 500 litros por hora, pero un precio menor de 195 pesos.
Entonces, este filtro que tenemos aquí, que es el OCI500, nos dice que tiene un consumo teórico de 5 watts para darnos un flujo de 500 litros por hora. Entonces, no sé si ya conozcan este, ya hicimos igual una revisión de este producto. Y bueno, vamos a ver cuáles podría ser y cómo se desempeña frente a la Aquajet 10F que estamos probando en este momento. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra Ocean Aqua OCI500. Y bueno, es un filtro igual muy sencillo. En realidad se parece bastante en funciones a la Aquajet. Tiene igual su salida para elevar el agua hacia arriba o hacia donde quieran moverla. También tiene un cartucho muy sencillo que contiene en este caso solamente fibra. La ventaja es que este igual es pues un cartucho bastante amplio y le van a poner, perdón, le van a poder le van a poder poner el material filtrante que ustedes quieran. Entonces, bueno, vamos a probarlo para ver cómo se desempeña frente a la Aquajet 10F y ya me dicen cuál de todas les gusta más, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos ya las dos funcionando. Esta que está aquí es la Ocean Aqua OCI500. Esta es la Aquajet 10F de $300 contra 195. Pero definitivamente podemos ver que el flujo es bastante menor. Aquí tiene su salida y obviamente lo está reduciendo. Vamos a probarlo sin él. Y este tiene bastante más flujo. Entonces, vamos a quitarlo. Bien, ese accesorio me da la impresión de que le quitaba bastante potencia a la cabeza, bastante flujo. Y bueno, así es como se ve sin ese accesorio. Y bueno, yo creo que ahora lo justo sería también, ya lo quité de aquí. Yo creo que ahora lo justo sería quitárselo también a esta, que aunque no parece disminuirlo nada, pues hay que hacer la prueba, ¿no? Ya que estamos aquí. Bien, ahí tienen ya las dos funcionando sin su accesorio que va en la punta. Y bueno, aunque las potencias han aumentado bastante, yo diría que es similar, pero sigue siendo menor en la OCI500 y un poquito mayor todavía en la Aquajet 10F. Ahora, en la OCI500 nos han dicho que tiene un consumo de 5 watts y aquí podemos ver que consume un poquito más de lo que nos han dicho, 5.7 watts en realidad. Que bueno, aunque es más de los que nos han dicho, pues sigue siendo cercano, pero mayor. Bien, entonces, bueno, aquí las tienen ya funcionando. Si alguno de ustedes tiene alguno de estos tres modelos, pues díganos cuál les gusta más. Así que, ¿cuál les gusta más? Es la Aquajet 10F que probamos ahorita, que es esta de $300. Aquajet 500 con un precio de 320, menor potencia, un poquito menor de consumo, bastante mayor de lo que indican, de $320, pero mayor características. O la OCI 500 que cuesta $195, pero consume un poco más de lo que dice y un flujo intermedio, se podría decir que esta tiene un flujo intermedio entre estas dos. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué les han parecido, si alguno de ustedes tiene una de estas, qué les parece, cuál es su favorita, cuál sí comprarían, cuál no recomiendan. Y nos vemos abajo en la sección de comentarios, ¿vale? Ahora es la sección de los saludos. Vamos a mandar saludos, empezando por nuestro amigo Emiliano Emanuel Juárez Galindo, que vino a visitarnos hace rato, para Willy el Nov. Ilegal Lead 666, a Mario Álvarez y a sus hijos Cristina y Estrella, que les gusta ver nuestro canal, gracias por apoyarnos. Ricardo Uribe, Frijolito Gamer, Juan Carlos Lozano Amaro y Julio César Gutiérrez. Entonces, espero que les haya gustado el video y recuerden que en 2 días vamos a hacer la primera rifa. Ya saben, ya está el video ahí de la dinámica, las bases. Vayan al canal de Gabo Reptiles y comenten su video para que puedan participar. Así que nos vemos para la próxima y excelente noche.